Hola, ¿qué tal mis amigos? Tengan ustedes una muy linda tarde de viernes. Ya termina la semana. Para algunos, termina la jornada laboral, termina la semana laboral. Para otros hay que dar un tironcito más. Para otros tienen que trabajar el fin de semana, pero bueno, ya están más cerca del Franco o vienen hace poquito del Franco. Y bueno, está terminando la semana, pero lo que no termina es la historia. Esta historia que estamos viviendo todos los días con alguna cosita, ¿no? Alguna comidilla nueva. Con esto de que nos tira el progresismo, ¿no? La cultura pop y todo ese tipo de cosas que voy a compartir con ustedes un matecito. En realidad, Puerto de Palo le llaman porque están todos los palitos flotando. Me llevó más tiempo configurar el OBS de lo que pensé. Y tenemos una jornada media larga hoy. Yo sé que... A ver, le voy a contar algo, cortito. Todo el mundo me dice hacer videitos chiquitos, ¿está? Pero la idea no es ir con la corriente. La idea es tratar de traerles algo atractivo para ustedes. Por eso me paso tanto tiempo que las luces, que la iluminación, que buscar un fondito, que poner la musiquita, toda la historia. Algo agradable para ustedes. Pero también, bueno, yo hago algo que también me guste. Y a mí es como que yo charlo con amigos. Y si bien no nos conocemos, podemos usar la palabra charlo con ustedes. Amigos virtuales o lo que sean, ¿no? Así que espero que tener una audiencia que no le preocupe la cantidad de tiempo. No tenés por qué estar sentado en la compu, no tenés por qué estar mirando el video, podés estar escuchándolo de fondo, te puedo hacer compañía. Y bueno, ¿y por qué digo que va a ser medio largo? Porque esta vez voy a traer como... No voy a traer noticias de viernes, voy a traer como un especial del Señor de los Anillos. Se está hablando en muchos lados, ya se habló también, hace poquito salió unas noticias de Varity. Y yo voy a traer lo de Varity, pero además voy a traer la mayoría de las notas que sacaron las páginas que yo, por ejemplo, creo que son de las más serias al margen. Que el 90% son todas progres, y no sé si son progres, son más que nada, perdón, mercenarias, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo para dónde va la corriente, opinan una cosa, opinan otra. Si después ven que se voltea la tortilla, sacan una nota diferente a lo que decían antes. Pero bueno, también usan muchos escritores diferentes. Yo también los entiendo, necesitan sponsor, por eso me parece como también páginas medias mercenarias, ¿no? Pero todos así necesitan vender. Todos necesitan hacerlo por algún tipo de razón. Necesitan que los inviten a lugares. Yo ya te digo, veía youtubers que tenían una opinión de algo. Y cuando empezaron a ser un poco más conocidos, bueno, dijeron, este es mi precio por mis convicciones. Si no te gusta, por este otro precio tengo otras, ¿no? Y bueno, y la gente los adora. Está bien, tienen carisma, un montón de cosas, seguidores de años. Pero bueno, son gente que le gustan los colores, ¿no? O sea, que ya siguen a un tipo que les gusta, porque es agradable escucharlos algunos, pero que lamentablemente no les importa lo que están diciendo, ¿no? Y es como lo que vemos en el cine. Oh, veo el Señor de los Anillos, pero no me importa que me están mostrando. Soy el Señor de los Anillos. Ese fanatismo ciego. Así que bueno, quiero traerlos porque ya me ha pasado en algunas, como por ejemplo Tomatazos. Que vos agarrás y decís, mirá, no, éxito en taquilla de los Eternals. Bueno, la próxima, el mismo escritor dice, no fue tan éxito y que, lo sobrepasó otra. Entonces vos te das cuenta como el panqueque, lo tiran al aire y se va dando vuelta la tortilla, así en el camino. Así que bueno, nada, quiero como dejar así asentado lo que decía una página y otra, que seguramente las noticias las voy a seguir leyendo en el mismo lugar. Porque ya hay una recopilación de lugares que son, no sé si conflictivos, pero sí un poco como que mantienen siempre actualizadas las páginas, y por eso hay que respetar el laburo, ¿no?, que tienen. No quiere decir que a veces el laburo sea gracioso, ¿no? Pero obviamente mi laburo a algunos le parecería gracioso, diciendo qué estúpido te pido. Pero bueno, sin más, vamos para allá, ¿dale? Que es largo. Bueno, ¿qué pasó acá? Captura de pantalla, ¿por qué no me la estás capturando, motherfucker?
A ver, ahí está. Bueno, vamos a empezar primero por el tema de lo que pasó en Twitter, ¿no? Que Twitter es como que se desató todo. Para los que sepan, bueno, este es el título del hijo de Guta. Todas las redes sociales son el hijo de Guta. El mail es el hijo de Guta @gmail. Síganme, pongan campanita, pongan todas esas cosas. Y nada, no voy a darle mucho más vuelta. Si vemos acá, salió en Vanity, Vanity Fair. Lo utilizó en la parte de publicidad de Amazon. Utilizó esta página como una especie de exclusiva y entrevista, ¿no? Y en esta la vemos, bueno, la vemos a Galadriel, que parece como, no sé, como saliendo del lago. A mí me dio mucho la sensación de Excalibur, cuando la dama del lago sale y se muestra. En algunas versiones se muestra ella, en otras versiones se muestra así como la mano tomando la espada y hundiéndola, otras lanzándola, pero bueno, está. Después vemos, ya vamos a ir a la nota, ¿no? Pero a grandes rasgos las fotitos. Vemos lo que parece que va a ser nuestro héroe, que va a aparecer el elfo negro. Debo decir que al margen de que me parece una barrabasada, no por la inclusión, me encanta que hagan los negros, así, como siempre digo, hacete un universo, escribite un universo y hacé lo que se te cante, ¿está? Ejemplo, R.R. Martins con su Game of Thrones, ¿está? Ah, antes que nada quiero agradecer a mi amigo Hernán Crabota, porque tenía un par de dudas con respecto a algunas cosas del Señor de los Anillos y no quería tampoco venir a decir gansadas ni ser un improvisado, ¿no? Entonces, como yo leí el Silmarillion, pero hace mucho, y también lo leí, y la verdad que, mierda, que es pesadito. Y si bien quise hacer una sinapsis cuando lo leía, porque no me acordaba de los nombres, de dónde venían, dónde iban, todo el quilombo, después dije, nah, es un libro, lo leí, la verdad que medio que pasó. Está bueno, pero bueno, es complicadito. Y le quería hacer unas preguntitas para ver si estaba muy errado en lo que yo decía, así que gracias por esclarecerme algunas de las dudas y otras por afirmarme las que ya tenía. Bueno, sigamos. Este elfito. ¿Está bien? Sí, está bien. No para el Señor de los Anillos. Hacémelo en otra cosa. Hacémelo en algo de Dungeon Master, en AD&D, no sé. Hacémelo para el Señor de los Anillos. Game of Thrones. Lo que sí te voy a decir, me encantó la armadura. Para, no sé si tanto para un elfo, pero para ir para un druida, una cosa así, está piola, me parece que está lindo el coso. Pero bueno, yo no lo veo tanto. Si bien la fotografía y los escenarios y eso es importante, hay otras cosas de fondo que me parecen mucho más importantes, ¿no? Bueno, después lo vemos acá a Galadriel, parece hermosa por el costado. Lo que parece que es Elrond. Vamos a ir leyendo, no voy a hacer los comentarios ahora, los voy haciendo cuando voy leyendo la nota. Que como les digo, todas estas notas que yo tengo acá, ninguna las leí de antemano. Ni una. No sé exactamente qué dicen, no sé qué páginas están a favor, qué páginas están en contra. Si están todas a favor, que seguramente deben estar todas a favor, porque de eso viven de la publicidad. Si no están muy a favor, medio como que no van a publicitar ahí. Así que ya sabemos lo que nos va a esperar. Pero va a quedar constancia de cómo te diste vuelta, ¿no? Pero bueno, lo vemos a un joven Elrond, un joven Galadriel, que no sabemos si acá están como una especie de amistad o una especie de affair. No creo, acá hay como elfas y ese tipo de cosas, no creo que sean novios. No sabemos qué nos va a deparar. Acá dice Within Darkness the Second Age. Bueno, ya sabemos que esto va a estar como ambientado en la segunda era. Ni Silmarillion, ni lo que vimos en Lord of the Ring. Va a estar como en el medio. Lo cual me parece que podría haber sido una oportunidad espectacular si hubieran hecho un poquito, no sé, un poquito de Silmarillion, contar la historia, unos capítulos así, y pasar a la segunda era, hacer cosas muy del mundo de Tolkien, de lo que contó, pero habiendo respetado ciertas cosas, ¿no? Yo qué sé, querías una inclusión, querías meter a una gente de color, está perfecto. ¿Por qué no pusiste a los, ¿cómo se llaman estos pibes? Haradrim. A los Haradrim, que eran como una especie de ¿cómo es? De tribu, de raza, que emigró a la Tierra Media Sur, creo que era.
para la Tierra Media Sur, y eran como una especie de como de árabes, como ya, llevándolo medio al como es al mundo de hoy, ¿no? Como una especie de árabes. Tenías a los Anumakin, eran para, ya me fijo, Anumakin, porque más o menos me vine preparado. Mumakil, los Mumakil, que eran como una especie de africanos, ponele así, que eran los que manejaban los elefantotes esos grandes, que llamaban Mumakis, creo que también, no me acuerdo bien cómo se llamaban. Ahí podrías haber traído, no sé, explorar un poco esa raza. Tenés miles de cosas que hacer. Y como es la segunda era y no está escrita, o no hay mucho sobre eso de Tolkien, ahí te podrías haber tomado un par de licencias copadas, ¿está? Pero me parece como too much, porque ¿qué vas a decir? Que ponele, ¿no? Ahora inventaste los elfos negros. ¿Y qué? ¿Los exterminaron se exterminaron con el paso de los años hasta llegar al Señor de los Anillos? ¿Emigraron y desaparecieron? O sea que entonces estás haciendo exterminio. O sea que indistintamente, yo no sé si no se dan cuenta la hipocresía, ¿no? Pero si vos decís que existieron y dejaron de existir, los exterminaste. O sea que estás haciendo, como quien dice, un poco más de la historia. De la historia del ser humano, de la tierra posta, que quiso erradicar a los negros, o tenía una negrofobia, o lo que sea, ¿entendés? O un racismo, ¿entendés? Entonces, medio como que vos, está bien, listo, recopado. Perdón que no bajé el celular. Metés a los negros y después desaparecieron. Yo qué sé, de última. Hablaba Tolkien un poco de los elfos oscuros, pero no eran los elfos oscuros porque fueran oscuros de piel. Eran elfos oscuros, y en esto me dio una mano mi amigo. Eran elfos oscuros porque no habían visto los árboles de los elfos. No habían visto a los dioses. Y migraron y tenían como esa oscuridad, por decirlo así. No espiritual porque fueran malos, sino porque no habían abrazado las costumbres, nada por el estilo. Yo qué sé, hablaban de gente un poco más oscura, pero era por yo qué sé, no sé, eran como la piel más curtida, no de sobredosis de melanina. Yo qué sé, para eso hubieras puesto los Haradrim, como te dije, o sea, no, y hubieras explorado eso. Como siempre digo, hubieras agarrado y hubieras hecho un Robin Hood de Kevin Costner y hubieran puesto un moro. ¿Entendés? Como que vino, no sé, como decíamos, mercaderes de Haradrim, y bueno, y podrías haber mostrado una enemistad de esos pueblos, como para después por ahí justificar lo que pasó en El Señor de los Anillos. Podrías haber hecho 10.000 cosas sin necesidad de esto, que vos sabés que te querés hacer el progre, te querés hacer el copado, el que metés variedad de cultura, el variedad de género, variedad de un montón de cosas, y lo único que estás haciendo es alejando al fan, que es el que te da de morfar. Porque estos tipos que vienen nuevos la van a ver, pero no te van a comprar una Hot Toys, no te van a comprar una figurilla, una estatuilla, no te van a comprar una mierda. Somos los mismos pelotudos. Bueno, ya no compro más, pero no porque no quiera, sino porque no tengo. Pero, ¿entendés? O sea, alejás, y encima después salís haciendo declaraciones y alejándote más del fandom. Entonces yo digo, ¿para qué, no? Si podés hacer las cosas bien, y hay un montón de formas de por ahí, si querés meter un negro, meter un negro, si querés meter, bueno, un asiático, no sé, pero bueno, podés poner a alguien medio, no sé, podés hacer unas buenas bases con lo que le gusta al fandom y tomarte unas licencias. Es como lo que hablábamos la otra vez de Galáctica, ¿no? Hicieron una buena cosa y se tomaron una licencia, pusieron a Starbuck de mujer y quedó bien, y estaba bien, y era orgánico. ¿Está? Este flaco va a ser una persona, a ver, lo dicen por acá el nombre, pum pum pum, fellowship, pum, pum. No me acuerdo cómo se llama acá, bueno, ahora lo vamos a ver en la nota. Este flaco es un personaje que inventaron para la serie, ¿no? ¿Es necesario? ¿No podés haber buscado, no sé, en el Simarillion y haber puesto alguna casta de algo o algo por el estilo? No sabemos si va a ser bueno, no sabemos si el héroe de la película, yo creo que va a ser el elfo. Van a haber como distintos héroes, ¿no? Como Aragorn, como
Legolas, como el enanito, como Gandalf, ¿entendés? O sea, van a haber distintos, como distintas microhistorias dentro de toda la serie, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿viste? ¿Por qué tenés que inventar si podés buscar desarrollar cosas que ya tenés y tomarte licencias en eso? ¿Está? Bueno, sigo, si no se va a hacer muy largo. Siguen hablando, acá hay un tweet de las personas que lo hicieron, que lo vamos a traducir. Patrick McKay y Jay Payne son los showrunners de lo que van a hacer, ¿no? Primerizos que comprenden una tarea abrumadora para el fanático de Tolkien. Jeff Bezos, su serie basada, no es una novela, sino es la prehistoria de la Tierra Media adjunta al final de Lord of the Rings, será el programa de televisión más costoso de la historia. Bueno, la prehistoria de la Tierra Media al final de Lord of the Rings. Vamos, su serie basada no es una novela, sino está en la prehistoria de la Tierra Media adjunta al final de Lord of the Rings. Yo no sé si se está refiriendo a los libros, o sea, esto no está adjuntado de nada, ¿está? Hay reseñas en Lord of the Rings de leyendas y cosas que vos decís, bueno, dan a entender cosas, sí, pero si el tipo es inventado, no creo que esté en el final de Lord of the Rings, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice el coso. We felt like hobbits. Pain 6, o sea, uno de los showrunners dice, que se sienten como hobbits. We felt like two very small people in a big world. Bueno, nos sentimos como dos personas pequeñas en un gran mundo. Have been entrusted with something we mean too much to me different. Bueno, que tienen que meterse como en algo que significa mucho para muchas cosas diferentes para muchas personas, ¿no? No sé. Acá vemos también una serie donde una foto donde yo no sé si esta es, me parece que es Galadriel y este es Elrond. Que bueno, no sé. Yo siempre pensé que la filmaban como en piletas, pero no sé, está media áspera la pileta. No sé dónde. Ah, pero sí, acá se nota que es un set. No digo, no habrán ido a filmar en el mar y le habrán tirado unos grandes ventiladores o algo, pero recopado, mirá, o sea, se ve que le están poniendo toda la onda. Lástima que le están poniendo mal la onda, ¿no? Pero bueno, acá vemos a creo que es Elrond, sí, Elrond, pero Elrond no es morocho. Y acá yo lo veo un castaño claro, ¿no? Porque esa es otra cosa que me marcaba. Elrond es un semielfo, ¿no? Tiene partes padre, mujer, parte, creo que el padre es humano y la madre es elfa. Y bueno, por eso son morochos y no rubios dorados. Y bueno, tienen la posibilidad de elegir qué camino seguir, ¿no? El del elfo o el del ser humano. Que lo vemos en el Lord of the Rings, donde Arwen sigue el de los humanos y se casa con Aragorn, ¿no? Bueno, acá vemos a Ana Bolena, enana, porque ahora van a sacar después van a sacar la versión enana de Ana Bolena, que ya sabemos que es una señora de la historia blanca, que ahora hicieron la serie negra, y ahora la tenemos en enano. Pero es muy loco además, ¿no? Porque, a ver, escúchame. Tanto, ya dejamos claro que los elfos de acá oscuros no son por la oscuridad de haber nacido como en AD&D, los elfos oscuros que por ahí están viven debajo del suelo y que bueno, le cambian la visión y le cambian los ojos y un montón de cosas, ¿no? Aunque acá también, fíjate que tienen los ojos. Pero bueno, se puede entender porque los enanos por ahí viven en Minas Tirith y eso. Pero retrotrayámonos un poco a por qué la gente es oscura, ¿no? Y la gente oscura es como una respuesta, el pigmento de la piel, como una respuesta a grandes rasgos y con las equivocaciones que puedo tener, ¿no? Una respuesta del cuerpo, de la pigmentación, para combatir ciertas zonas que tienen mucho sol, generan más melanina, eso protege la piel. Habría que hacer el estudio, pero bueno, a grandes rasgos lo que yo sé que es, ¿no? Y estos tipos viven en minas, o sea, tendrían que ser pálidos casi, ¿está?
De hecho, vos fijate cómo una persona esclava que está bajo la cosa se pone mucho más pálida, pues no le da el sol, porque no tiene la vitamina D que te da el sol y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, está, listo, ponele. Pero lo más loco es que se quiere hacer los guacho poronga. Yo, soy re progre, pongo negros, pongo enanos, pongo elfos, pongo negros, hago lo que se me canta, pero lo más importante de todo, les saco la barba. Además es lampiña. O, además de ser lampiña, o faltó a todo tipo de decoro y tradición enana, ¿no? Porque como vimos en Lord of the Rings, Gimli dice en un momento, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero dice algo así como, todos piensan que los enanos venimos de un repollo porque no se distingue casi la mujer enana porque las barbas, los pelos, la lomorruda y todas las formas que son. Vamos a buscarla para que vean lo que diga. A ver, Gimli. 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 Así no se las ha sido tanto. Gimli. Enanas. Frases. Frase sobre enanas. Bien, para el que dice, señores, mejorecita de Gimli. Pum, pum, pum. Nadie arrojó un enano. No la barba. Bueno, aquí una enana que no atraparán tan fácilmente. De ahora en adelante no llamaré nada justo. Pum, pum, pum. Así sigue mi diccionario. Mi los fuegos ardientes. Déjenlo vivir. Todavía no muera. Mi hacha. Ah, puta, no aparece. A ver, Gimli. Señor de los anillos. Gimli. Frase sobre mujeres. Mujeres. Enana, si no aparece acá, lo dejamos así en lo que yo digo. Tenían barba, es una mujer que se menciona esto. Ahí está, a ver. Si acá lo dice. Tú, en verdad tienen la peculiaridad en un. En verdad tienen la peculiaridad de que ningún hombre y ningún elfo ha visto jamás un enano sin barba, a menos que se lo afeitara por burla. Y en ese caso es más que probable que murieran de vergüenza. Y de muchas otras heridas, porque no lavaron al principio de sus vidas. Los enanos tienen barbas del nacimiento, tanto hombres como mujeres. Puta, pero ¿dónde está la? La única mujer que se menciona en esta historia de Hobgoblin es que hay pocas mujeres entre los enanos, probablemente no más de un tercio de toda la población. Rara vez andan fuera, salvo en caso de extrema necesidad. No son la voz y apariencia del atuendo, sino que emprende un viaje tan parecido a los varones enanos y los ojos de los oídos. Bueno. No me acuerdo, pero si se retrotraen a la parte donde Gimli habla sobre las mujeres, dice, ¿no? Que tiene barbas y un montón de cosas. Bueno, acá la princesa no tiene. Chau tradiciones, la que tiene que imponer todo. Chau tradiciones. Por ahí los ojitos está bien, porque capaz que le cambia el pigmento por el tema de coso. Y acá tenemos una otra frase de los showrunner que dicen, se siente. It's fed only natural to that and adapted what we want reflect what we want. Vamos a ver para que no vean Sarasa. Pum pum con esa la línea. No, princesa Nana Sofía. No dice. A ver. Bueno, se siente como natural haber adaptado el trabajo que refleja el mundo actual, ¿no? Como que quisieron plasmar en el mundo actual, en el mundo de Tolkien, el mundo actual. Y se sintió natural, ¿no? Y bueno, es lo que creo que coincidimos todos, ¿no? Yo vengo a ver cosas de fantasía. No quiero ver el mundo actual. Y si querés plasmar el mundo actual en un mundo de fantasía, hacé tu propia fantasía, papu. ¿Está? Hacé tu propia fantasía y que lo vea quien lo quiera ver. Hacé una fantasía. De vuelta vuelvo a decir, que mostrón. Lo creó de cero, metió gays, lesbiana, metió negros, blancos, chinos, de todo, metió de todo, y estuvo buen enano, y estuvo buenísima, man. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero te quiero decir que nadie se quejó. Yo no vi nadie que se quejó, y mirá que había, ¿cómo es? Escenas de sexo entre dos hombres, y nadie le jodió. Sí, algún desubicado puede haber dicho esto, aquello, lo más allá. Pero te quiero decir que nadie le jodió. ¿Está? Bueno, acá vemos, obviamente, tenía que también estar una escena que parece
comprometida. Esta yo escuché por ahí, no sé qué papel va a tener, pero parece que va a ser la de una mamá, no sé, que habrá perdido su marido, le habrá dejado su marido, obviamente el hombre malo que deja a la mujer, salvo que haya muerto en alguna guerra. Y bueno, no sé si acá habrá amor o no habrá amor, porque no quiero leer mucho lo de acá, quiero leer la nota. Y bueno, sin más, vamos a ir a la nota que le dieron a Vanity Fair los de Amazon, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿No hay musiquita? ¿Por qué no hay musiquita? Ah, sí, hay musiquita. Bueno. Pumba. Vanity Fair. Linda, Galadriel. No me parece, no tiene muchos rasgos de elfa, me parece acá. Pero bueno. Amazon Lore. Ah, para que vamos a traducirla. Pumba. Ya estaba traducida, no sé por qué la puso de vuelta. Asciende la serie El Señor de los Anillos de Amazon Inside the Ring of Power. Un espectáculo para gobernar a todos, el primer vistazo de una saga de $1,000,000,000 ambientada miles de años antes de la legendaria trilogía de J.R.R. Tolkien. El mundo de Galadriel es un mar embravecido, lejos de la sabia etérea reina élfica que Cate Blanchett llegó a las aclamadas películas de Peter Jackson. La Galadriel interpretada por Morfydd Clark es en la próxima serie de Amazon, El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poderes miles años... La próxima serie de Amazon, El Señor de los Anillos. Los Anillos del Poder, estaba mal por eso, del Poder, miles de años más joven, tan enojada y descarada como inteligente, y segura de que el mal se avecina más de lo que nadie se da cuenta, en el episodio 2, su advertencia la dejaron a la deriva, literal y figurativamente, desde una lucha por sobrevivir en una balsa en los mares de Sandarin, azotados por las tormentas junto a un náufrago mortal llamado Halbrand, Charlie Brickens. Pará, en la foto era... ¿Era un humano? ¿Este es el Halbrand el que inventaron? Yo acá veo como unas orejitas, ¿o no? Bueno, sigamos. Tum, tum, tum. ¿Qué es un nuevo personaje introducido en el programa? Que era la que yo les hablaba de que no sabíamos qué iba a ser. Personaje introducido en el programa. Galadriel está luchando por el futuro. Por el futuro. Halbrand huye del pasado. Sus distintos entrelazados son los dos y las historias entretejidas para una serie de televisión que, si funciona, yo no le deseo ni bien ni mal. La verdad, me encantaría tener una serie espectacular que ver, que me encante, El Señor de los Anillos, ampliar el universo, tener millones de horas para ver, pero no esto. Tampoco le voy a bajar la persiana. Lo que estoy viendo, 25.000 pulgares para abajo. No sé si le voy a dar la oportunidad. Creo que por ahí voy a esperar un poco lo que dicen. Aunque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Miren y saquen sus conclusiones. Lo que pasa que hay cosas que yo, por ejemplo, quiero mirar, pero no me quiero seguir desanimando, no me quiero seguir inflamando, estresando, ni nada por el estilo, por toda esta poronga que estamos viendo, ¿no? Bueno, su destino entrelazado podría comer... si se queda corto, podría convertirse en una advertencia... Para cualquiera que parasita... Vamos de nuevo. Sus destinos entrelazados son solo dos de las historias entretejidas para una serie de televisión que, si funciona, podría convertirse en un fenómeno global. Si se queda corto, podría convertirse en una advertencia para cualquiera que, parasitar ayer, profundice demasiado y con demasiada avidez. No, 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 no. No me vendas esta poronga, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Si está buena, ¡oh, fenómeno global! Si está mal, fue porque, ay, indagué mucho, ay, a la gente, no, 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 no indagaste mucho, podés haber indagado ateniéndote a lo que escribió J. Tolkien, o basándote 90% en lo que hizo Tolkien y poniéndole algunas improntas, no, o sea, no, es que, ves que son, a ver, son intelectualmente corruptos, son intelectualmente deshonestos, man. El programa de Amazon, que debuta en Prime Video el 2 de septiembre, no se basa en una novela de Tolkien per se, sino en la vasta historia del fondo que presentó en los apéndices de la trilogía del Señor de los Anillos. No, man, en ningún momento habló de elfos negros ni nada, ¿eh? A lo sumo habló de unos hobbits, que no me acuerdo, pelosos no sé cuánto, que eran como más bajos, más robustos y hasta un poco más...
si querés llamarlo así, con la piel más curtida, pero no habla de negros, man, ¿eh? Y no me importa, no, a ver, chicos, si acá hay... Uy, me vacié todo el mate. Tomar mate y estar enojado no es una buena... una buena combinación. Chicos, si acá hay alguien negro, acá hay alguien latino, acá hay alguien escuchando a alguien gay, alguien gay o lo que sea, miren otros videos en los cuales cuando las cosas están bien, yo te estoy diciendo, man, esto me encanta, esto no, no sé si lo leería, pero me alucina que saquen para este tipo de gente. Siempre hablo espectacularmente de la película Secreto en la Montaña, pero chicos, no es algo de negros o no negros. Haceme, no sé, el señor de los tronos y meté todo negro si querés. Haceme el señor de los tronos y poné todo gay, no me importa. Escribí algo, no me cambié, pues yo quiero ver lo que hizo un tipo, o sea, lo que escribió un tipo, lo que quiso plasmar en un universo un tipo, no dos mamones que le pusieron plata para hacer cualquier pelotudez. Bueno, hemos llegado a lo que va a ser cuatro partes del video. Porque como saben, en esta casa no hacemos las cosas a medias. Sé que tengo que aprender a hacer videos un poco más cortos. No sé si voy a tener que ponerme un timer o algo por el estilo. Y me diga, loco, vas tanto tiempo, anda aflojándole. A mí me gustan, porque yo siento que estoy hablando con ustedes. Y me gusta. Todo el mundo me dice que aburre o que... No que de los que miran, digo, los youtubers que conozco dicen, mirá, nosotros hemos comprobado que más de 10 minutos por ahí la gente no lo mira, o lo corta, o lo deja. Si es así, déjenmelo en la caja de comentarios. Sí, yo espero que les guste, porque es como más que nada, yo lo siento como que es, che, estoy solo, en casa, no sé qué hacer. Bueno, me preparo unos matecitos, limpio la casa, o no sé, o hago algo que tenga que hacer, o me pongo a... No sé, hacer un hobby, armar un, no sé, rompecabezas y escucho, no es necesario que estén mirando. Yo realmente espero que les guste, espero tener una audiencia así, que les... A mí cuando pongo un video me gusta escuchar lo que dice el tipo, por eso yo no miro mucho youtuber, ¿viste? Busco alguno que me guste de referencia, que tenga una coherencia o algo que diga que me gusta, y bueno, ahí sí lo escucho, ¿no? Por lo general los videos cortos no me desagradan, pero tampoco quiero saber más, tengo más preguntas, me gustaría que respondiera más esas preguntas y eso. Así que yo realmente aspiro a eso, pero obviamente yo lo hago para mí y para ustedes, como ya dije. Si no les gusta que sean tan largos o algo por ti, déjalo en el comentario con respeto y todo, y bueno, iremos tratando de variarlo. Igual voy a tratar de variarlo, pero un poquito aunque sea. Así que ya saben, Charlie Alpha, Tango, November 6, October 6, esto va a ser de 4 partes. Y esto es un postdata, como saben que a mí me gustan hacer los postdata, ¿sí? Así que en los próximos no voy a hacer divisiones como estas, ni voy a aclarar nada. Son 4 partes, el que lo escuchó hasta acá sabe que van a haber 4 partes, ¿sí? Así que bueno, espero que lo disfruten y hasta la pista, baby.